Un saludo, amigos y amigas del motor. De nuevo el circuito de Jerez, en el epicentro de la actualidad del automovilismo andaluz, con dos pruebas acogidas este fin de semana. Por un lado, el Rally Sprint Ciudad de Jerez y también la última prueba del Campeonato de Andalucía de Slalom. Última prueba y, por tanto, también último programa de esta temporada 2020. Una prueba con bastante participación, sobre todo de pilotos gaditanos, y que se ha saldado finalmente con la nueva victoria de Roberto Cubero, que también ganara esta prueba en el año 2019. Llegamos, por tanto, al final de una temporada atípica por la presencia del COVID y que ha limitado, por tanto, el número de pruebas, pero donde nuevamente la provincia de Cádiz ha sido uno de los grandes referentes del motor de Andalucía. El Campeonato de Andalucía de Slalom llegó a su fin este sábado en el circuito de Jerez Ángel Nieto, con la disputa del Slalom de Jerez en una prueba donde no faltó emoción ni espectacularidad. Bajo la amenaza constante de lluvia, los pilotos salían a pista a por todas, en la que fue también última cita puntuable del año en el Open de Automovilismo Diputación de Cádiz. No en vano el título se decidía en esta localidad gaditana y los principales aspirantes al podio no estaban dispuestos a dar tregua. Desde la primera manga, los vehículos mostraron su destreza al volante, aunque el mejor tiempo de todos fue el marcado por el vigente campeón de Andalucía. El cordobés Roberto Cubero, sin opciones a revalidar el título tras un año retirado de la competición por la crisis del COVID, hacía valer su dominio de la especialidad y con su mítico saxo azul encajaba el mejor crono de la treintena de participantes con un tiempo de 1 minuto, 12 segundos y 836 milésimas. El conileño José Luis Manzanares, que no se encontró cómodo en la prueba, no sumó un buen tiempo y su liderazgo provisional del campeonato pendía de un hilo. El pentacampeón gaditano registró 1.16, casi 4 segundos más que Cubero. Con todo, el piloto del Saxo VTS vio como su principal rival, el piloto de Prado del Rey Samuel Pichaco, a tan solo un punto en la clasificación, abandonaba por avería mecánica y dejaba expedito el campeonato. El saxo de Pichaco ya había roto por la mañana en el Rally Sprint, disputado también en el trazado jerezano, y pese a hacer unas primeras pasadas muy rápidas, finalmente rompió y renunciaba de esta forma al podio en el CAS. El sevillano Moisés Cabalga, con Clio Sport y con serias opciones al título, tampoco tuvo su día y marcó 1.18.719, un crono que igualmente le alejaba del podio de la prueba. En la segunda manga, Cubero nuevamente impuso su dominio y volvió a conseguir la victoria en 1.14.576, a 3 segundos de Manzanares, que gracias a la buena temporada realizada pudo revalidar un título que se había llevado a casa en la friolera de 5 ocasiones. El extremeño José María Ruiz Corsantero, vencedor de los slalom de Arcos y San Fernando, sin puntuar para el andaluz, también dio muestras de su espectacular conducción al volante de su BMW 330 y siempre estuvo entre los tres primeros tiempos del slalom jerezano. Al final, en el cómputo de las dos mangas, la victoria absoluta fue para Cubero, con un tiempo final de 1.12.836, seguido a 2 segundos de Crosantero y en tercer lugar del piloto arcense Juan Antonio Soria Riquelme, también con saxo. Raúl García, David Collantes, Carlos Jiménez, José Manuel Ruiz y Alejandro Guerrero completaron las 8 mejores posiciones de la tabla ante un Manzanares que finalmente solo pudo ser noveno. Con todo, su regularidad en el Campeonato de Andalucía le valió para llevarse a la janda su sexto título a pesar de su juventud. Nuevos campeones del CAS 20. El Campeonato de Andalucía de Slalom ha sido una de las citas automovilísticas que mayor número de pruebas ha acogido este año, a pesar de la pandemia del COVID-19. El Slalom de Montefrío, el Slalom de San Fernando, el Slalom de Arcos de la Frontera y el Slalom de Jerez han completado esta temporada el calendario andaluz con el siguiente resultado en la clasificación general. Primero, José Luis Manzanares Sara, 47 puntos. Segundo, Samuel Pichaco Chacón, 33 puntos. Tercero, José Luis Prado Elten, 30 puntos. Clase primera, José Luis Manzanares Sara, 19 puntos. Clase segunda, Francisco Altamirano Galindo, 17 puntos. Estamos con José Luis Manzanares, piloto de Conil y actual, esperando la clasificación que se está terminando de elaborar. Ya lo podemos decir, vigente campeón de Andalucía de Slalom 2020. Enhorabuena. Muchas gracias. Un sabor agridulce me decías antes a micrófono cerrado porque, bueno, esperabas que en este slalom de Jerez iban a ir mejor las cosas, no te has encontrado cómodo en el coche y tienes un sabor ahí un poco agridulce, ¿no? Sí, hombre, esperaba el resultado algo mejor.
lo que te he comentado, tampoco de ánimo hemos estado un poquillo bien, pero bueno, dentro de lo que cabe, contento por lograr el campeonato. ¿Tu primer campeonato? No, este sería el sexto. ¿El sexto? Sexto campeonato. Exactamente, pentacampeón, que se nos olvidaba. Algo atípico, pocas pruebas por el tema este del COVID y demás, pero bueno, lo que se trata a final de temporada es sumar los máximos puntos posibles y eso es lo que hemos logrado. En cualquier caso, no se te ha dado mal la temporada y además en la provincia de Cádiz tenemos la suerte de haber tenido varias pruebas, ¿no? Que no así lo han tenido otras provincias. Hemos tenido el eslalón de San Fernando, el eslalón de Arcos, hoy el eslalón de Jerez. En cierta manera nos podemos sentir dichosos aquí en la provincia de Cádiz. Hombre, es verdad que sí, aquí en la provincia de Cádiz se han hecho esta temporada casi todo. El 80 o el 90% de los eslalones, que son cuatro, se han hecho tres en la provincia de Cádiz. Uh-huh. Y balance de la temporada, de las pruebas que se han disputado, ¿cuál ha sido la mejor para ti? ¿Dónde te has encontrado mejor? Y la peor, vamos a decir que pasamos de ella. La mejor, hombre, en balance positivo, ya que he logrado la victoria en las dos anteriores, pero la mejor, la que más gusto me he sentido es San Fernando. En la tierra, la verdad que me gusta bastante y me lo paso muy bien y es la que mejor me ha salido. Bueno, y ahora, por tanto, a celebrarnos el triunfo. Ha costado, pero bueno, te llevas otro importante título a tu ya extenso palmarés y esto imagino que te motiva mucho más, ¿no?, para la próxima temporada. Hombre, sí, claro, siempre motiva. Otro campeonato más al casillero, digamos, pues te motiva más. A ver el año que viene con el tema este de COVID y demás, a ver cómo sigue, las pruebas que se van, que están en fecha, si van a seguir para adelante o no. Ojalá siga todo como años anteriores. ¿Seguirás en slalom o tienes pensado dar el salto a alguna otra especialidad de automovilismo? Pues yo, como siempre, sobre la marcha. Sobre la marcha. Decidimos, ¿verdad? Con esto del COVID hemos aprendido que no se puede planificar absolutamente nada. No, nada, con esto del COVID menos todavía. Y ya antes, como digo yo, antes, tampoco tengo yo planes, yo sobre la marcha, va llegando las pruebas, puedo, pues me escribo, participamos. Y ahora con el COVID, pues menos, no puedes hacerte tus planes ni... En el caso, una llamada también a esos grandes patrocinadores que tienen sus miradas puestas en pilotos como tú, jóvenes promesas del automovilismo, y no tan jóvenes ya, porque tienes en tu haber nada menos que 6 títulos de Andalucía. Así que toda ayuda, ¿no?, que venga será poca, ¿verdad, José? Hombre, todas las ayudas que vengan de patrocinadores y demás, es verdad que, bueno, se agradece y te da un empujón, ¿no?, para seguir para adelante el campeonato y... Pues en cualquier caso, enhorabuena, quédense con este nombre, José Luis Manzanares, piloto de Conil, nuevo campeón de Andalucía de slalom 2020. Muchas gracias y enhorabuena. Muchas gracias a ustedes. Paco Altamirano, buenas tardes y enhorabuena porque, bueno, hoy tienes un triunfo doble. Pues sí, la verdad es que ha sido un fin de semana muy bonito aquí en el circuito Jerez, lo hemos pasado muy bien, tanto en el Rally Sprint, que hemos terminado vivo con un coche ya con bastantes años y en una prueba muy difícil con condiciones muy complicadas. Y bueno, hemos hecho una segunda carrera en el slalom, hemos sido tercero de clase 2 y hemos tenido la gran suerte de proclamar los campeones de Andalucía de clase 2. Decías tú que se queda en la comarca de La Janda, un triunfo para los pilotos de la zona, Manzanares primero en la general y tú primero en la clase 2, la verdad es que se masca, ¿no?, en esta provincia ese amor por el slalom, ¿no?, esa afición tan importante, ¿no?, de la comarca de La Janda en el mundo del automovilismo. Hombre, la provincia de Cádiz respira automovilismo por los cuatro costados y la comarca de La Janda, pues claro, tenemos la suerte de que se hace mucho slalom en la provincia de Cádiz. Entonces, la comarca de La Janda, pues sí, hay mucha afición, tenemos la subida VG, tenemos el slalom Conil, San Fernando. Y sí, José Luis Manzanares ha llevado el slalom para Conil, la clase 1, y nosotros, pues para VG de la frontera, nos llevamos a la clase 2, que la verdad es que mucha alegría. ¿A qué le dedicas este triunfo, Paco? Bueno, pues la afición que no ha podido venir hoy aquí, la verdad es que se merece un aplauso de los pilotos hacia ellos, porque no hemos podido disfrutar de su presencia, pero bueno. Tengo el apoyo de toda mi gente y, por supuesto, de mis patrocinadores y al automovilismo en general, que nos hace vivir buenos momentos. Nuevamente este año vencedor también del slalom de Jerez. Enhorabuena ante todo. ¿Cómo has visto la prueba, además, en la que, bueno, has vuelto a la competición después de un año un tanto aciago, verdad? Pues muy contento de haber ganado esta prueba por
y más con la plantilla de pilotos que había aquí, que los mejores pilotos de Extremadura, de Andalucía. Y el slalom pues ha estado un poquito complicado, ha estado la lluvia, que si llovía, que si paraba, y ha estado un poquito, rebalaba un poquito. Había unas pocas zonas, una zona que rebalaban mucho, pero bueno, al final se ha conseguido la victoria. Echabas mucho de menos, decíamos, volver a la competición en un año, en fin, un tanto atípico, ¿no?, por la presencia del COVID-19 y que también ha apartado a muchos pilotos de la competición, a ti precisamente, vigente campeón de Andalucía, pero bueno, imagino que ya con la mirada puesta en el próximo año y que, bueno, que todo vuelva a la seminormalidad, por lo menos, ¿no? Sí, bueno, llegué a correr el primer slalom del campeonato, Montefrío. Pero a partir de ahí vino la pandemia esta y me afectó bastante, además que yo tengo que venir de muy lejos, de León, resido en León, y el costo es mucho más elevado. Así que eso, decidí abandonar y bueno, y para aprovechar que me saqué la licencia y para matar el gusanillo, pues me he venido aquí a descargar un poco la adrenalina y pensando ya el año que viene. Claro. Como vigente campeón y también más veterano que los jóvenes pilotos que hoy compiten en Jerez, la verdad es que un nivel fantástico, una inscripción pues de altura, ¿no? Más de 30 pilotos inscritos. ¿Qué consejo, cómo ves actualmente el panorama y qué consejo le darías a estas jóvenes promesas del automovilismo andaluz? Pues el consejo es que el slalom es la base del automovilismo y que deberían de apuntarse más gente joven, porque en cualquier, vamos, yo la experiencia que tengo de, me he presentado alguna vez a una selección de pilotos de rally, y la primera prueba que te hacen es slalom, así que es muy importante, si no haces bien esa prueba ya te mandan para casa. Entonces yo animo a la juventud que corran el slalom, porque además el campeonato de Andalucía es muy completo, porque hay slalom de tierra y de asfalto, o sea que te puedes aprender las dos superficies y bueno, y espero que el año que viene, de todas maneras va más otra vez, ahora para este año había prevista 11 pruebas y para el año que viene se ve que también va a haber por menos 10 o 11. Hoy queríamos tener en el último programa del año a el que ha sido sin duda uno de los grandes protagonistas de la temporada. Imagino que de los pocos pilotos además que pueden decir que ha sido benévolo. Saludamos a esta hora, como decíamos, a Germán Leal Tavares. Buenas noches, Germán. Hola. Bienvenido de nuevo a los directos de FATV. Hola, buenas noches. Tú no podrás decir, como decíamos, que el 2020 ha sido malo para ti. No, la verdad que no, que ha salido un año redondo en todos los aspectos, ¿no? Tanto en salud como en lo deportivo, y bueno, la verdad que no tengo queja. A principio de la temporada quizás soñabas con esto, pero bueno, las aspiraciones se han visto desbordadas, ¿no? Nada menos que un campeonato en la Copa Dacia Sandero y bueno, ya para rematar el año esta faena del Rally Sprint en la que con otro coche, pero se te vio comodísimo, ¿no? Sí, la verdad que sí, que ha salido todo a pedir de boca, ¿no? Empezamos el año en la Copa Dacia con una mentalidad que era ganar y bueno, carrera a carrera lo hemos conseguido. Y bueno, sí, el Rally Sprint no me esperaba yo los tiempos ni ese puesto y bueno, la verdad que sí, que ha salido todo muy bien. Además un Rally Sprint muy espectacular, ¿no? Con esos tramos interiores por los carriles interiores del circuito de Jerez en plena noche. La verdad es que en un marco totalmente distinto a lo que tenemos habituado, ¿no? Pero la verdad es que una carrera de esas que a los pilotos os gusta saborear, ¿verdad? Y bueno, no es un rally en sí, es un Rally Sprint. Nosotros estamos acostumbrados a, bueno, coger una carretera, ¿no? Y caminaba hacia adelante y bueno, eso tenía pues bueno, y trampas, cambio de asfalto roto y bueno, la verdad que es algo raro pero divertido a la vez. Disfrutaste mucho con Pablo, que además es tu fiel escudero acompañante en esta temporada y bueno, se está viendo que sois el binomio perfecto, ¿no? Sí, claro, la verdad cuando algo te sale bien, pues... ¿Para qué cambiar, no?
Avanzamos que, Germán, que además que sabemos que tienes legiones de seguidores en redes sociales, lo hacemos en cada programa, ya sabéis que os invitamos a participar a través de nuestros canales de Facebook Live, también de YouTube, a participar pues obviamente dejándonos esos comentarios que queráis hacer de las pruebas del fin de semana y también pues esas preguntas, sugerencias e iniciativas que queráis plantearle a cada uno de nuestros invitados. Si te parece, Germán, para seguir hablando de lo que van a ser tus próximos retos, vamos a saludar a esta hora de la noche, cuando son las 8:25, a nuestro presidente, a Manuel Alonso Borbalán. Buenas noches, presidente. Manuel Alonso, sabemos que está por ahí, quizás no tenga el micrófono activado. En cualquier caso, hola, presidente, buenas noches. Buenas noches, Susana. Buenas noches, Germán. Buenas noches, ¿cómo es? ¿Quién iba a decir, Manuel, que vamos a cerrar el año casi como lo empezábamos, ¿no? Con ese Germán Leal que está batiendo todos los récords habido y por haber. Yo creo que ha sido un año dentro de lo desgraciado, desgraciadamente, de lo atípico que ha sido por el motivo de los confinamientos que hemos tenido y la pandemia que nos asola el mundo en general. Pero también hemos tenido unos logros muy importantes dentro del automovilismo andaluz. Lo poco que se ha hecho, pues la verdad que muy contento de cómo se han desarrollado. Desgraciadamente han sido solamente 3 campeonatos los que hemos podido llevar a cabo, pero muy contento con ellos, tanto con el de karting como el de circuito o el de slalom. Y, por supuesto, el éxito total y absoluto conseguido por Germán Leal. Una apuesta y un proyecto que pusimos en marcha en 2017 desde la Federación Andaluza, llevar a un piloto andaluz a correr en el panorama nacional. El año pasado, ya en 2019, con Jonathan Álvarez estuvimos a punto de conseguir ese ansiado campeonato de esa Copa de Asia. Se consiguió el subcampeonato y este año ya con Germán, pues bueno, ha sido el éxito total y absoluto al conseguir la Copa de Asia de una manera totalmente conseguir ganar los 4 rallies los que ha terminado y desgraciadamente solamente dejarse en el camino uno que la mecánica no lo acompañó, pero ganar 4 pruebas las que he hecho, las dos de tierra y las dos de asfalto, pues la verdad que es digno de alabar y de reconocerle a un piloto como Germán que ha demostrado lo que ya llevaba muchos años demostrando, pero que nunca la suerte al final le había acompañado para rematar una temporada como la ha hecho esta, ¿no? Lo ha hecho de una manera apabullante ante todos sus competidores y eso da pie que para el año 2021 pues que tengamos que estar todos detrás de él para intentar que esto continúe, que esto no se termine aquí este año, sino que en 2021 se consigan otros logros más importantes de los que ha conseguido este año, que no es poco, porque ganaron una copa, aunque parezca que es una copa inferior, pero para es nada. Una copa donde hay pilotos del nacional que compiten a muy alto nivel. Presidente, tú además que llevas más años en esto, has visto la evolución del piloto, del propio Germán. Ya lo conocíamos en el Campeonato de Andalucía de rallies, pero la verdad es que su evolución en estos últimos tiempos ha sido meteórica. Germán ha sido una persona muy rápida desde que se inició en el automovilismo. Ha sido una persona que siempre ha tenido, desde la primera vez que, no sé, yo recuerdo a Germán de hace ya 7, 8 años o 9, y desde el primer momento siempre ha estado luchando por los primeros puestos. Sí es verdad que la suerte en unas ocasiones no la ha acompañado, en otras ocasiones quizás se ha dejado llevar por esas ganas de demostrar más de la cuenta y al final no ha conseguido rematar lo que este año sí ha sido capaz, ¿no? Este año ha corrido con mucha cabeza, ha corrido con mucho aplomo y ha conseguido ganar un campeonato que cuando se ganan los campeonatos, aparte de ser el más rápido, también hay que ser el más conservador y el que más controle la situación para llegar a final de año con los máximos puntos, que es lo que hay que aspirar. Germán, un piloto además muy, muy exigente, decía que cuando presentábamos, ¿te acuerdas, Germán, en el concesionario Fabián Arenas de Santa Fe, que tu reto no era otro que
que conseguir el título. Finalmente así ha sido, porque además eres muy consciente de tus posibilidades y crees mucho en ti mismo, ¿no? Es quizás el factor fundamental que debe tener un piloto, un deportista, creer en sus propias posibilidades. Bueno, yo creo que sí, ¿no? Lo primordial es marcarte un objetivo e intentar cumplirlo. Nosotros sabíamos que éramos rápidos dentro de la Copa de Asia aquí en Andalucía, siempre que da un salto, ¿no? Un perdaño mayor, pues bueno, tienes la incertidumbre de eso, de quién irá, quién no irá. Pero bueno, sí que es verdad que hemos cumplido el objetivo, tanto el del año pasado como el de siempre, o cada vez que yo me suelo poner el casco lo digo, que intento ser más rápido, lleve el coche que lleve y bueno, hay veces que sale, otras veces que no, pero el objetivo es lo más importante. ¿Qué ha sido lo más fácil y lo más difícil de este 2020, ahora que, como siempre que llegamos a final de año, hacemos balance de lo vivido? ¿Con qué momentos te quedas, tanto buenos como malos? Pues lo más fácil no sabría decirte, lo más difícil todo. ¿Todo? Sí, porque bueno, salir... Nadie te ha regalado nada. No, ya te lo digo yo que no. Salir de casa ya es una traba para nosotros, ¿no? Ya que, bueno, los andaluces... por lo menos este año ha sido el año que no hemos corrido nada en casa, porque otros años, pues bueno, tenemos el Sierra Morena o el Rally de Pozo Blanco o de Granada, y bueno, este año no hemos tenido nada. Salir de fuera para nosotros ya es una traba, ¿no? Porque bueno, la climatología nunca nos acompaña. Aquí en Andalucía no suele llover y ya te digo, este año de los 5 rallies que hemos corrido en el Campeonato de España no ha llovido en todo. Uh-huh. Entonces, bueno, ya te digo que ha sido la primera piedra en el camino. Y bueno, no es lo mismo llevar 6, 7, 8 años corriendo aquí en Andalucía, que quieras que no. Te suben a todo, las carreteras, por ahí te vas y andas un poco perdido, ¿no? Entonces las labores del copiloto sí que es verdad que son fundamentales. Uh-huh. Y ya te digo, lo más difícil es, y lo más fácil, pues creo que nada. Nada. Bueno, lo más fácil es conducir al lado de un gran copiloto como es tu compañero Pablo Sánchez, y que decía siempre que te lo pone fácil, y además, bueno, pues además que no solo la competición, también la amistad trasciende a la pura competición, ¿no? Y es un gran compañero, ¿no? En este caso, de carrera. Correcto, esto es un trabajo de dos, como yo digo. Y sí que es verdad que la tranquilidad que me da el copiloto dentro del coche, pues bueno, es lo más fundamental, ¿no? Para hacerlo todo más fácil. ¿Qué te ha aportado Pablo? ¿Qué le ha aportado Pablo Sánchez a Germán Leal, exactamente? Pues lo primero que me ha aportado ha sido tranquilidad y fiabilidad. Porque sí que es verdad que es un gran copiloto, que haga lo que haga, está bien hecho. Aunque él sepa que no y tal, para no tirarte la moral por el suelo, siempre te está animando. Él tiene alguna duda, por ejemplo, en un tramo de enlace, ¿no? Que es el que lleva el tema del robot. Él se pone un poco nervioso porque no sabe bien, ¿no? Descifrarlo y tal. Y le pregunta, Pablo, oye, ¿qué? No, nada, sigue por aquí, ¿me entiendes? El tío, ya te digo, es súper profesional. Aunque él esté inseguro, te da toda la tranquilidad. Uh-huh. Y ya te busca la vida para llevarte a donde haga falta. Has contado con él en este, como decíamos, en este Rally Sprint de Jerez, pero para el año 2021 también veremos a Germán al lado de Pablo, ¿verdad? Sí, con Pablo vamos a continuar. No me lo he planteado, ¿no? Dejarlo fuera del equipo y nada. Este fin de semana, pues bueno, se lleva un regalo a casa, ¿no? Que ir a correr en su tierra, en Cádiz, y qué mejor manera que ganando un Rally Sprint. Claro que sí. Oye, no te he preguntado cómo, porque no hablábamos desde que conseguiste la Dacia Sendero, ¿cómo han sido estos últimos meses? Imagino que te habrán llovido pues todo tipo de felicitaciones y reconocimientos, nos quedamos en ese punto. ¿Cómo ha ido exactamente la celebración? Bueno, la verdad es que muy bien, ¿no? Uh-huh. Dentro de lo poco que nos podemos mover por el tema de la familia y tal, pues claro. La verdad es que muy, muy bien. Ya, como dije las últimas veces, llovía las llamadas, ¿no? Uh-huh. Y ahora, pues bueno, ya lo que estamos trabajando de cara al 2021. Claro, de eso precisamente íbamos a hablar, porque obviamente, como no podía ser de otra manera, lo hacemos con todos nuestros pilotos becados. Germán irá de la mano nuevamente de la federación en esos proyectos futuros. ¿Qué cuéntanos para 2021 serán? Bueno, la sorpresa la vamos a dar ya. Vamos a crear un poquito de intriga, oye, que estamos en redes sociales. Nada,
Lo hablamos con el equipo, tanto la federación como el equipo de AGR Competición y todos los sponsors. Y bueno, hemos decidido que el siguiente paso, después de ganar la Copa de Asia, es disputar la Renault Clio Trophy 2020. Una copa monomarca, ¿no? Enclavada en el CERA y que, bueno, está a un nivel altísimo también, ¿no? Sí, bueno, este año en el 2021 va a ser el segundo año que se disputa. Está claro que a medida que vayan pasando los años, el nivel será algo más difícil, pero bueno, como siempre te digo, el objetivo es intentar ganarla y bueno, rodar con los más grandes, ¿no? De la monomarca. Manuel, ¿exactamente cómo se va a materializar ese apoyo de la federación a Germán, el vencedor de la Copa de Asia de este año? Bueno, el apoyo de la federación ahora mismo es un apoyo logístico de buscar sponsors para llevar a cabo este reto, que fue un reto de todo y que una vez que se ha conseguido llegar a ganar una Copa Nacional, como decía anteriormente, ahora no lo vamos a dejar en la estacada, ¿no? Sino que todo lo contrario, tenemos que aunar fuerzas. Tanto Federación como los sponsors que tenía el año pasado y Germán para esto, para seguirlo adelante, ¿no? Él ha demostrado que es un piloto con la valía más que suficiente como para ser un gran abanderado de Andalucía, ¿no? Entonces no tenemos más remedio que seguir apoyándolo y eso, desgraciadamente, la economía federativa no está en los mejores momentos como para emprender grandes logros, pero sí, por supuesto, que estar ahí apoyando y trabajando mucho para conseguir los sponsors y los apoyos necesarios para que Germán el año que viene pueda hacer una gran temporada y que por estas fechas del año 2021 estemos hablando de un éxito tan grande como el que hemos tenido en 2020 y que sea compartido por todos. Germán, exactamente, ¿de qué apoyos dispones a día de hoy exactamente? Bueno, hemos estado hablando con varios sponsors nuestros que ya llevamos la temporada pasada y bueno, nos han dicho que sí, que ellos siguen con nosotros, que bueno, que no tenían pensado en ningún momento dejarnos atrás y nada. Sí que es verdad que ando, bueno, pidiendo reuniones, que me escuchen varias empresas para intentar reunir el máximo presupuesto que podamos. Porque para una prueba de estas características, o sea, para una competición de estas características, ¿de qué mínimo estamos hablando? Bueno, máximo puede ser el que queramos, obviamente, pero para poder arrancar y disfrutar con holgura de la Copa, ¿cuánto al menos se necesita por hacernos una idea? Pues bueno, sí que nos lo propusimos primero de año, ¿no? Echando los números y bueno, para intentar salía una monomarca de estas características con el objetivo de ganar y tal, y no dejarnos nada atrás, pues ronda los 50. Los 50.000 euros. Sí. Algo complicado de conseguir, y más en estas fechas, ¿no? Porque cuando parecía que el 2020 arrancaba económicamente bien y que, bueno, que podía ser un año de bonanza económica, llega esta pandemia que, bueno, que retrae el dinero, ¿no? Y también, pues, en este ámbito, ¿no? En el mundo del motor, porque obviamente la venta de coches pues ha caído de una manera brutal y los ingresos también de las marcas son mucho menores. En cualquier caso, teniendo un bagaje como el que tú tienes, Germán, campeón y además con esas expectativas, ¿no? de seguir creciendo como piloto, no tendría que ser difícil, ¿no? Conseguir más apoyos. Bueno, difícil es, ¿no? Porque, como tú bien dices, el tema de la economía no está en lo más bollante que pueda estar, ¿no? Entonces, bueno, la gente te demostraba, el que te daba 10.000 te da ahora 4, el que te da 4 te da 1.000. Claro. Entonces, bueno, que ahora que no, tienes que andar reuniendo a la gente, poniéndole proyectos y bueno, la verdad que sí está siendo un poco, a ver, no es difícil, pero bueno, sí más peleón, ¿no? Como ya te digo, como tanto a la hora de ponerme el casco, intento ser ambicioso a la hora de ganar, ahora mismo a la hora de captar sponsors, pues bueno, soy igual, no voy a tirar la manta a la toalla hasta última hora. Claro, pues desde aquí un llamamiento también a esos patrocinadores y empresarios andaluces, que sabemos que los hay muchos y muy buenos, a apoyar pues a deportistas como tú, que además pues suponen un referente, ¿no?
para la élite del automovilismo andaluz. Así que ya sabemos, tenemos un equipo de competición en la máxima división del automovilismo nacional, como es el CERA, y tendremos a un piloto andaluz representando, así que toda ayuda son pocas. Germán, ya para finalizar, no sé si ya te has podido montar en el coche, has ido tomando ese primer contacto con el vehículo, o bueno, todavía pues queda mucho para eso. No, todavía no hemos tenido la suerte. Hoy, de hecho, teníamos un evento con Renault Sport en Madrid. Lo que pasa es que, bueno, por circunstancias de trabajo no he podido asistir. Sí que es verdad que lo tenemos todo bastante claro, que el objetivo es sacar el presupuesto y salir a la Copa. Entonces, bueno, por esa parte me quedo un poco más tranquilo y, uh-huh. y nada, deseando de cerrar el presupuesto, de pedir el coche nuevo de estreno, que nos lo tienen que fabricar. Y nada, poder hacerte antes de que comience la temporada y uh-huh. así pudiésemos hacer un rally antes de nada aquí en Andalucía. Uh-huh. Una temporada que creo que en tu caso en la Copa Monomarca de la Clio Trophy se compone, creo que son de 5 pruebas al menos, ¿no? Aunque no sé si el calendario ya oficial está definitivamente cerrado, pero en principio serían 5 rallies, creo que además todos de asfalto, ¿no? En distintos puntos de España. Correcto, sí, en principio desde la gerencia de Renault Sport nos han dicho que son 5 carreras. Todavía no nos lo han dicho exactamente, pero bueno, más o menos sabemos ya algo y sí, uh-huh. son todos de asfalto, ya que bueno, todavía no han desarrollado el kit de tierra. Uh-huh. Bueno, presidente, ya para despedir a Germán, un último mensaje de parte de la federación. Bueno, el mensaje, que nada, que a seguir trabajando, que seguro que lo vamos a conseguir, esto no se va a quedar aquí. El otro día en la reunión que tuve con algunos patrocinadores lo decía, una vez que hemos conseguido llegar aquí, llegar a conseguir por primera vez en la historia de Andalucía una copa de carretera para un piloto andaluz becado por la Federación Andaluza, algo que nunca había existido, eso nos tiene que dar alas para seguir trabajando uh-huh. y para seguir con el proyecto adelante. Entonces este proyecto no se va a quedar aquí, este proyecto lo vamos a continuar en 2021 y uh-huh. en 2022 y en 2023. O sea, Germán, una vez que ha cogido ya la línea, seguro que no va a parar. Y nosotros tenemos que estar con él, lo mismo que los sponsors que han estado hasta ahora. Una vez que se haya conseguido, ya tenemos que rentabilizar lo que se ha apoyado y seguir trabajando. Bueno, pues Germán, con las palabras del presidente te dejamos, si te parece. Muchísimas gracias, como siempre, por atendernos y tan solo nos queda desearte, como toca, felices fiestas, que disfrutes claro. esta atípica Navidad de la mejor manera que se pueda, porque obviamente va a ser un poco más extraña de lo normal. En casa, imagino, ¿no?, que con la familia. Sí, sí. Me gustaría despedir... Claro que sí. ...este directo, Susana, dándole sí. las gracias pues nada, a todos y cada una de todas las personas que me han apoyado este año, como desde la federación, los sponsors privados míos y bueno, decirle que esta última victoria en el Rally Sprint de Jerez, pues bueno, se la dedico a todos ellos. Pues muy bien, muchísimas gracias, Germán, un beso y un saludo a la familia, sobre todo a la Peque, que la tienes ahí de fondo, que te acompaña además en todos los directos, ¿eh? No falla. Pues nada, muchísimas gracias una vez más por contar conmigo. Muchas gracias. Venga, feliz Navidad. Feliz Navidad también para ti.